Bueno, siempre es importante abrir estos espacios para la comunidad, para que sepan qué es lo que hace la misma fundación, ¿cierto? Y para que también los alumnos sientan que están aprendiendo, que pueden mostrar sus habilidades, sus aptitudes, sus conocimientos. También por internet, la vi por internet y gente que conocía que tenía los contactos. Oye, bueno, tú vemos que tú eres joven también. Sí, ¿qué edad tienes? 19. 19, ya, bueno, ¿quieres tener una capacitación o un oficio para poder empezar a emprender? ¿Cuáles son tus planes? Sí, para emprender en esto y tener algo igual aparte de mi carrera. Ya, ¿y tú después que estás estudiando en la universidad, quieres estudiar más adelante? Sí, ya entré este año recién a la U. Ah, perfecto. ¿Qué vas a estudiar? Medicina veterinaria. Perfecto. Y este quizás complemento para poder tener una entrada, para poder hacerle las uñitas a las compañeras. Para poder solventar también el gasto de la universidad. Sí, sí, también por lo mismo. Oye, ¿y cómo lo has pasado aquí? ¿Cómo ha sido la fundación contigo? Sobre todo que es gratuito también. Bien, bien. Encuentro que pase gratuito está demasiado bacán porque entregan todo, literalmente todo. Los aprendizajes, todo, las herramientas, todo. Y aparte de mis compañeras también, que es muy bacán el ambiente. Vine porque lo vi en internet y me dijeron, y aparte que acá está mi amiga, entonces dije, bueno, hay que aprovechar. Oye, bueno, ¿qué te parece esta actividad que se realiza gratuitamente y sobre todo abriendo las puertas a la comunidad para que conozca la fundación? No, buena, sí. Sí. ¿Y qué tal la atención? ¿Cómo ha estado? Hasta ahora bien. ¿Sí? Exactamente. Oye, ¿y tu amiga qué te ha contado de la fundación? ¿Qué te cuenta? ¿Le gusta? Sí, sí, le gusta. Sí. Sí. Y aprende harto también, se aprende. Sí, sí, yo creo que sí, que sirve harto estos cursos. Como para, yo creo que igual después uno puede emprender si quiere y te sirve para eso. Por medio de un familiar que también hizo un curso acá, que es súper bueno, pudo también aprender varias cosas y también por redes sociales. Me inscribí por Sense y también vine acá a preguntar. Y me dijeron que había quedado seleccionada al curso de estética integral y me siento muy contenta. La verdad he aprendido demasiado en la área de masaje, ahora en pedicure, manicure que nos toca y maquillaje. Puedo dar fe de que es muy buena fundación, enseña muy bien los profesores también y la simpatía de acá es inigualable. Así que los invito yo como alumna de acá que postulen porque es muy bueno y así nos va a ayudar a crecer también a nosotros como personas. Y también a desarrollarnos en el ámbito laboral, porque a veces no hay muchas oportunidades. Y una excelente oportunidad venir acá a estudiar porque entregan las herramientas necesarias. Por supuesto, siempre es importante la práctica, como se dice, la práctica lleva al maestro, ¿cierto? Así es que para ellas es incluso gratificante y además las lleva como a una altura un poco más alta sobre lo mismo que están haciendo, lo que están aprendiendo y las hace sentir un poco más seguras, tener una experiencia más allá, ¿cierto? Tener el contacto con el cliente, que es lo que van a llevar más allá cuando salgan a su espacio laboral.